The assembly will hear an by... Escuchar ahora la Asamblea la intervención del excelentísimo Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel. Solicito a protocolo que acompañe al excelentísimo señor y lo invito a comparecer ante la Asamblea. Order, please. Ladies and gentlemen, order, Señoras y señores, orden, por favor. Order, please. Orden, por favor. Mr. President. Señor presidente, señoras y señores, no tenía previsto venir este año. Mi país está en guerra, luchando por su supervivencia. Pero tras escuchar las mentiras y difamaciones contra mi país por parte de muchos de los oradores en esta tribuna, decidí venir y dejar las cosas claras I decided to come here. decidí venir y hablar en nombre de mi pueblo de mi país de la verdad And here is the truth y esta es la verdad Israel quiere la paz. Israel anhela la paz. Israel ha logrado la paz y la volverá a lograr. Sin embargo, enfrentamos a enemigos salvajes que desean aniquilarnos y debemos defendernos contra estos asesinos salvajes. Nuestros enemigos no solo quieren destruirnos a nosotros, quieren destruir nuestra civilización común y devolvernos a todos a una era oscura de tiranía y terror. Cuando hablé acá el año pasado dije que enfrentábamos eh, la misma disyuntiva que Moisés eh, planteó al pueblo israelí hace miles de años. Conforme íbamos a entrar a la tierra prometida, Moisés nos dijo que nuestras acciones determinarán si entregábamos a las generaciones futuras una bendición o una maldición. Y esa es la disyuntiva que enfrentamos hoy. La maldición de las agresiones sin fin de Irán o la bendición de una reconciliación histórica entre árabes y judíos en los días posteriores. Esa bendición quedó cada vez más clara. Un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel parecía que estaba más cerca que nunca. Pero después llegó la maldición del 7 de octubre. Miles de terroristas de Hamas apoyados por Irán desde Gaza entraron a Israel en camionetas, en motocicletas y cometieron atrocidades inimaginables. Asesinaron salvajemente a 1.200 12 personas, violaron y mutilaron a mujeres, les cortaron las cabezas a hombres, quemaron vivos a bebés, a familias enteras, bebés, niños, padres, abuelos, en escenas que recordaban al holocausto nazi. Jamás secuestró a 251 personas de muchos países y los, eh, los eh, secuestraron en mazmorras en Gaza. Israel ha logrado recuperar a 154 de ellos, 117 con vida. Y eh, no descansaremos hasta que vuelvan los demás rehenes. Y algunos de sus familiares nos acompañan hoy aquí. Les pido que se pongan de pie. Aquí está Ellie Stevie, cuyo hijo Dan fue secuestrado en ese festival de música. Ese era su crimen, ir a un festival de música. Y estos monstruos asesinos se lo llevaron. Jubis Merno, cuyo hijo Jonathan fue asesinado y. Su cadáver se llevó a esas mazmorras, a esos túneles de terror en Gaza. Un cadáver rehén, Salim al cuyo hermano Muhammad, un valiente soldado árabe-israelí, fue asesinado. También se llevaron el cuerpo a Gaza. Y también el cuerpo de la hija de Ifayt in Bar, que fue asesinada salvajemente en ese mismo festival. Sharon Sharabi nos acompaña también, cuyo hermano Yossi fue asesinado y lo y su hermano Eli sigue preso y también nos acompaña Isar Liftish de un kibutz cerca de Osa que fue asolado por los terroristas. Afortunadamente logramos liberar a su madre Yohevet, pero su padre había pero su padre, perdón, sigue en ese infierno subterráneo de Hamas. Les prometo una vez más que les devolveremos a sus seres queridos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo hasta que se cumpla, se termine esta misión sagrada. And Señoras y señores, la maldición del 7 de octubre empezó cuando jamás invadió Israel desde Gaza. Pero no acabó ese día. Israel se vio obligado a defenderse. Y ante seis frentes de guerra más organizados por Irán. El 8 de octubre, Hezbollah nos atacó desde el Líbano. Desde entonces han disparado más de 8.000 cohetes contra nuestros pueblos y ciudades, contra nuestros civiles, contra nuestros niños. Dos semanas después, los hutíes apoyados por Irán en Yemen lanzaron drones y misiles contra Israel. El primero de 250 ataques de este tipo, incluido uno ayer contra Tel Aviv. Las milicias chiíes en Irak y Siria han atacado a Israel más de una docena de veces en el último año. Los terroristas palestinos en Judea y Samaria, animados por Irán, llevaron a cabo una serie de ataques allá y en todo Israel. Y en abril pasado, por vez primera, Irán atacó directamente a Israel desde su propio territorio. Lanzó 300 drones, misiles de crucero y misiles balísticos contra nosotros. Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán. Si nos atacan, les atacaremos. En Irán no hay lugar a donde no pueda llegar el largo brazo israelí. Y eso se aplica a todo Oriente Medio. En lugar de ser corderos en el matadero, los, los soldados israelíes han luchado con gran valor y sacrificio heroico. Y tengo otro mensaje para esta asamblea y para el mundo que está allá afuera. Estamos ganando. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, Israel se defiende ante Irán y la guerra en siete frentes. La línea que separa la bendición de la maldición no podría estar más clara. Este es el mapa que les presenté el año pasado. Es el mapa de la bendición. Ahí se ve a Israel y a, sus, uh, a los países árabes formando un puente de tierra que conecta a Asia y a Europa entre el Índico y el Mediterráneo. A lo largo de este puente habrá ferrocarriles, cables de fibra óptica, tuberías energéticas en beneficio de 2.000 millones de personas. Miren este segundo mapa. Miren el otro mapa. Es el mapa de la maldición. El mapa de un arco de terror que Irán ha creado e impuesto desde el Índico hasta el Mediterráneo. El arco maligno iraní ha cerrado las vías marítimas internacionales, interrumpe el comercio, destruye a naciones desde dentro e inflige miseria a millones de personas. Aquí una bendición, un futuro de esperanza. Y allá, un futuro oscuro de desesperación, y si piensan que este mapa oscuro no es, es una amenaza solo para Israel, y si piensan eso, piénsenselo bien, porque la agresión iraní, si no se controla, dañará a todos y cada uno de los países de Oriente Medio y a muchísimos países del resto del mundo, porque Irán desea imponer su radicalidad mucho más allá de Oriente Medio. Por eso financia redes terroristas en cinco continentes. Por ello, construye misiles balísticos para las ojivas nucleares y amenazar al mundo entero. Desde hace demasiado tiempo, la, el mundo ha aplacado a Irán hace la vista gorda ante su represión interna, también ante su agresión externa. Pues ese aplacamiento debe acabar y debe acabar ya. Las naciones del mundo deben apoyar al valiente pueblo iraní que desea librarse de este régimen malvado. Los gobiernos responsables no solo deben apoyar a Israel a la hora de contener la agresión israelí, sino que deben sumarse a Israel a la hora de detener el programa nuclear de Irán. En el Consejo de Seguridad Habrá una deliberación dentro de unos meses. Y pido al Consejo de Seguridad que vuelva a imponer sanciones contra Irán, porque todos tenemos que hacer lo que podamos para garantizar que Irán nunca se dote de armas nucleares. Durante decenios he estado alertando al mundo sobre el programa nuclear iraní. Nuestras acciones demoraron ese programa en quizá 10 años, pero no lo hemos detenido, lo hemos eh, postergado, pero no lo hemos detenido. Irán quiere utilizar ahora como arma ese programa nuclear. En aras de la paz y la seguridad de todos los países de ustedes y la paz y la seguridad del mundo entero, no debemos dejar que suceda. Y se lo aseguro, Israel hará todo lo que pueda para que no pase. Así que, señoras y señores, la pregunta que se nos plantea es sencilla. De los dos mapas que les enseñé, ¿cuál será el que conforme nuestro futuro? ¿Las bendiciones de la paz y la prosperidad para Israel, los países árabes y el resto del mundo? ¿O será la maldición en la que Irán y sus acólitos siembran el, el caos por doquier? Israel ya ha elegido, hemos decidido, impulsar la bendición. Estamos creando alianzas con nuestros vecinos árabes al tiempo que luchamos contra las fuerzas del terror que amenazan esa paz. Desde hace casi un año, las y los valientes soldados de las fuerzas de defensa israelí han pisoteado al ejército terrorista iraní que antes dominaba Gaza el 7 de octubre, el día de la invasión contra Israel. Eran casi 40.000 esos terroristas, con más de 15.000 cohetes, 350 millas de túneles de terror, una red más grande que el metro de Nueva York, que utilizaban para sembrar el caos en tierra y de manera subterránea. A más de la mitad de estos terroristas el año pasado los capturó el ejército israelí. El 90% de sus misiles se eliminaron y se trastocó gran parte de esos túneles de terror. Es una gran operación militar, o en grandes operaciones militares destruimos casi la mitad, o prácticamente todos los batallones de terror, 23 de 24. Ahora para con Concluir nuestra victoria, nos estamos concentrando en hacer un mapa de las capacidades que sigue teniendo jamás. Estamos acabando con mandos terroristas y con la infraestructura terrorista, pero entre tanto, y lo digo una vez más, seguimos concentrados en nuestra misión sagrada, que es la de devolver a nuestros rehenes a casa, y no pararemos hasta que haya concluido dicha misión. Señoras y señores, incluso con las capacidades muy mermadas militares de Hamas, los terroristas siguen ejerciendo cierto poder de gobierno en Gaza, robándose la comida que nosotros dejamos que metan en Gaza los organismos de ayuda. Hamas roba esa comida y después suben los precios. Se llenan los estómagos y luego las cajas de caudales con el dinero que roban. Roban estos alimentos y después les ponen precios desorbitados y así permanecen en el poder. Pues eso también tiene que acabar y estamos trabajando para que acabe. Y el motivo es muy sencillo. Porque si jamás permanece en el poder, volverá a agruparse, a armarse y volverá a atacar a Israel hasta, eh, sin fin, como, ha comprometido, como se ha comprometido a hacer. Así que jamás debe desaparecer. Just Imagínense quienes dicen que jamás no puede desaparecer, que tiene que ser parte de una Gaza después de la guerra. Imagínense en una situación posguerra. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial hubiésemos permitido que los nazis en 1945 hubiesen reconstruido Alemania. Es ridículo, es inimaginable. No pasó entonces y no va a pasar ahora. Por eso Israel rechazará que jamás eh, tenga ningún espacio en una Gaza posguerra. Lo que queremos es que haya una Gaza desmilitarizada y desradicalizada. Solo así y solo entonces podremos garantizar que esta ronda de combates sea la última. Estamos listos para trabajar con socios regionales y otros para apoyar un gobierno local y civil en Gaza que se comprometa con la coexistencia pacífica. En cuanto a los rehenes, tengo un mensaje que transmitir a los captores de Hamas. Déjenlos marchar, a todos ellos. Los que están vivos deben ser devueltos vivos y los restos de aquellos a quienes asesinaron brutalmente deben ser devueltos a sus familias. Esas familias que hoy nos acompañan y otras familias en Israel merecen poder enterrar a sus seres queridos en un lugar donde puedan uh, llorarlos y recordarlos. Señoras y señores, esta guerra puede acabar ahora. Lo que tiene que pasar es que jamás se rinda, entregue las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, si no lo hacen, lucharemos hasta que logremos la victoria, la victoria total. Nada puede sustituirla. Israel también debe derrotar a Hezbollah en el Líbano. Hezbollah es la organización terrorista por antonomasia del mundo hoy. Tiene tentáculos en todos los continentes. Ha matado a más estadounidenses y más franceses que ningún grupo con la excepción de Bin Laden. Ha asesinado a ciudadanos de muchos de los países representados en este salón y ha atacado a Israel de manera deleznable en los últimos 20 años. El año pasado sin provocación ninguna, un día después de la masacre de Hamas del 7 de octubre, Hezbollah empezó a atacar a Israel, obligando a más de 60.000 israelíes en la frontera norte a abandonar a sus hogares, volverse refugiados en su propia tierra. Hezbollah hizo que pueblos vibrantes del norte de Israel se convirtieran en pueblos fantasmas. Así que piénsenlo en términos estadounidenses equivalentes. Imagínense si los terroristas convirtiesen El Paso y San Diego en ciudades fantasmas. Pregúntense lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tardaría, cuánto, ¿Durante cuánto tiempo lo toleraría esto el gobierno estadounidense? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Dudo que lo tolerasen ni siquiera un día entero. Sin embargo, Israel ha estado tolerando esta situación intolerable desde hace casi un año. Pues he venido hoy aquí a decirles que ya está bien. We won't rest. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar en condiciones de seguridad a sus hogares. No aceptaremos. Que un ejército terrorista se coloque en nuestra frontera septentrional para poder perpetrar otra masacre como la del 7 de octubre. Durante 18 años, jamás descaradamente se ha rehusado a cumplir con la resolución 1701, que le exige que retire sus fuerzas de nuestras fronteras. En lugar de eso, Hezbollah se, corrigió la Hezbollah se acercó a nuestra frontera. Ha creado túneles para infiltrarse en nuestras comunidades y ha disparado indiscriminadamente miles de cohetes a nuestros pueblos y ciudades disparan estos cohetes y misiles. No desde emplazamientos militares, no desde ahí. Bueno, eso también. Pero disparan esos cohetes y esos misiles después de haberlos colocado en escuelas, en hospitales, en edificios residenciales y en las viviendas particulares de los ciudadanos libaneses. Ponen en peligro a su propia población. Colocan misiles en todas las cocinas, cohetes en todos los garajes. Yo le digo, al, le dije al pueblo de Líbano esta semana: salgan de la trampa mortal en lo que las ha colocado Hezbollah. No dejen que Nasrallah sume al Líbano al abismo. No estamos en guerra con ustedes, estamos en guerra con Hezbollah, que ha secuestrado su país y que amenaza con destruir el nuestro. Mientras Hezbollah opte por el camino de la guerra, Israel no tendrá más alternativa. E Israel, además, tiene todo el derecho de eliminar esta amenaza y de devolver a nuestros ciudadanos con seguridad a sus hogares. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Just this week. Esta semana. Las fuerzas de defensa israelíes destruyeron enormes porcentajes de cohetes de Hezbollah construidos con financiamiento iraní durante 30 años. Llevamos a nuestros altos comandantes israelíes que no solo derramaron sangre israelí, sino también sangre francesa y estadounidense. Eliminamos a sus sustitutos y a quienes los sustituyeron y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se alcancen todos nuestros objetivos. Damas y caballeros, estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo que amenaza a todas las sociedades civilizadas. Pero para hacer realidad verdaderamente la bendición del Nuevo Oriente Medio, debemos seguir con el camino que allanamos con los acuerdos de Abraham hace cuatro años. Esto significa, primero, todo, que hay que lograr un acuerdo histórico de paz entre Israel y Arabia Saudita. Lo logramos, y viendo las bendiciones que ya nos trajeron los acuerdos de Abraham, los millones de israelíes que ya han podido sobrevolar de ida y de vuelta a la península arábiga, sobrevolando los cielos de Arabia Saudita hacia los países del Golfo, el comercio, el turismo, las empresas mixtas, la paz, la paz les digo. ¿Qué bendiciones nos traerá esa paz con Arabia Saudita? Impulsará la seguridad y la economía de ambos países, impulsará el comercio y el turismo en toda la región, ayudará a convertir Oriente Medio en una potencia mundial. Tendremos agua, agricultura, inteligencia artificial y podremos competir en muchas otras esferas. Estoy seguro de que esa paz será. Un verdadero hito en la historia será presagio de una reconciliación histórica entre el mundo árabe e Israel, entre el judaísmo y el islam, entre la Meca y Jerusalén. Israel está decidido a alcanzar esa paz. Mientras tanto, Israel y sus intermediarios están decididos a desbaratarla. Por eso, una de las mejores maneras de echar por tierra los designios nefarios de Irán es fraguar la paz. Esa paz será la base de una alianza de Abraham aún más amplia que incluirá a los Estados Unidos, a los asociados de Israel para la paz, Arabia Saudita y a aquellos otros que opten por la bendición de la paz. Promoverá la seguridad y la prosperidad en todo Oriente Medio y traerá inmensos beneficios al resto del mundo. Con el apoyo y liderazgo estadounidense, creo que esta visión se puede hacer realidad y mucho antes de lo que la gente piensa. Y como primer ministro de Israel haré todo cuanto esté a mi alcance para que así sea. Esta es una oportunidad que nosotros y el mundo no debemos desperdiciar. Damas y caballeros, Israel ha tomado su decisión. Nosotros pretendemos avanzar hacia una era brillante de paz y prosperidad. Irán y sus intermediarios también han tomado su decisión. Quieren regresar a la era oscura de la guerra y el terrorismo. Y ahora les hago una pregunta. Y esa pregunta se la hago a ustedes. ¿Qué decisión tomarán ustedes? ¿Sus naciones estarán del lado de Israel? ¿Estarán del lado de la democracia y de la paz? ¿O estarán del lado de Irán? Una dictadura brutal. Que domina a su propio pueblo, que exporta el terrorismo por todo el mundo. En esta batalla entre el bien y el mal, no tiene que haber equívocos. Cuando están ustedes del lado de Israel, están ustedes defendiendo sus propios valores y sus propios intereses. Sí, nosotros nos estamos defendiendo a nosotros mismos, pero también los estamos defendiendo a ustedes frente a un enemigo común que, mediante la violencia y el terrorismo, pretende destruir nuestro estilo de vida. Por tanto, no debe haber confusión alguna. Sobre esto, pero por desgracia sí la hay y mucha. En muchos países y en este mismo recinto, como acabo de oír, se pinta el bien como si fuera el mal y el mal como si fuera el bien. Vemos más confusión aún cuando se nos acusa de genocidio, mientras nos estamos defendiendo frente a enemigos que lo que pretenden es lograr un genocidio contra nosotros. Esto lo vemos también cuando. Absurdamente se acusa a Israel por la Corte Penal Internacional de hambrear deliberadamente a los palestinos de Gaza. Qué absurdo, pero si nosotros estamos llevando 700.000 toneladas de alimentos a Gaza, más de 3.000 calorías al día para todos los habitantes de Gaza, hombres, niños, mujeres, más confusión aún cuando se acusa falsamente a Israel de atentar deliberadamente contra los civiles. No queremos que ni una sola persona, que ni un solo inocente muera, porque eso siempre es una tragedia. Y por eso hacemos todo lo posible para minimizar las víctimas civiles, aun cuando nuestros enemigos utilizan a los seres humanos como escudos humanos. Y ningún ejército ha hecho lo que está haciendo Israel para minimizar el número de víctimas civiles. Enviamos mensajes de texto, llamadas telefónicas, lanzamos panfletos para que los civiles palestinos. Huyan del peligro. No escatimamos esfuerzo alguno en este noble empeño. Y vemos otra profunda confusión moral cuando quienes se describen como progresistas se manifiestan en contra de la democracia de Israel. No se dan cuenta de que están apoyando a Irán, en Teherán y en Gaza, a quienes asesinan a mujeres por no cubrirse el pelo, quienes cuelgan a los homosexuales en las plazas públicas. Y esos son los progresistas. Según el director estadounidense de Inteligencia Nacional, Irán financia y atiza muchas de las manifestaciones contra Israel. Tal vez algunos de los manifestantes o muchos de ellos que se encuentran ahora fuera de este edificio sean de esos. Damas y caballeros, el rey Salomón, que reinó en nuestra capital eterna Jerusalén, hace 3.000 años, proclamó. Proclamó algo que conocen todos ustedes, y dijo. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, en una era de viajes espaciales, de física cuántica y de inteligencia artificial, hay quienes dirían que, bueno, esa afirmación es debatible, pero hay algo que sí es innegable, que sin duda alguna no hay nada nuevo en las Naciones Unidas. Se lo digo yo. Hablé por primera vez desde esta tribuna como embajador de Israel ante las Naciones Unidas en 1984, hace exactamente 40 años. Y en mi alocución, creo que es la misma tribuna, no la han cambiado, ¿no? En mi alocución, en aquel entonces, hablé en contra de la propuesta de expulsar a Israel de este órgano. Bien, 40 años después, me encuentro defendiendo a Israel contra. Esa misma propuesta absurda. ¿Y quién está encabezando la batalla en estos momentos? No jamás, sino Abbas. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Es el hombre que dice que quiere la paz con Israel y, sin embargo, sigue negándose a condenar la masacre abominable cometida el 7 de octubre. Sigue pagando miles de millones de dólares a terroristas que asesinan a Israelíes y a estadounidenses. Cuanto más asesinen, más les pagan. Y aún así libra una guerra diplomática incesante contra nuestro derecho a existir y a defendernos. Y por cierto, son lo mismo. Porque si no se puede defender uno, no puede existir. Por lo menos no en nuestra región y probablemente tampoco en las suyas. Desde esta tribuna, hace 40 años, yo les dije a quienes patrocinaron esa resolución ridícula para expulsar a Israel, caballeros. Su fanatismo, déjenlo por favor en la puerta. Y hoy le digo al presidente Abbas y a todos ustedes que vergonzosamente apoyaron esa resolución: su fanatismo, por favor, déjenlo en la puerta. Acusar al único Estado judío sigue siendo una mancha moral en las Naciones Unidas. Esta institución que antes era respetada se ha vuelto. Una vergüenza ante los ojos de todos. Pero para los palestinos, esta casa de la oscuridad en las Naciones Unidas es su propia cancha, porque saben que se revuelven en esta bilis antisemita, donde hay una mayoría inmensa dispuesta a vilipendiar al Estado judío. Y esta sociedad antiisraelí, cualquier falsa acusación, cualquier acusación ridícula, obtiene una mayoría. En la última década se han aprobado más resoluciones contra Israel en este salón, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contra todo el mundo junto. De hecho, más del doble. Desde 2014, este órgano ha condenado a Israel 174 veces. Condenó a los otros países del mundo en total 73 veces juntos. Más de 100 condenas adicionales para el Estado judío. Menuda hipocresía, vaya dobles raseros. Menuda farsa. Así que todos los discursos que o Irán hoy, toda la hostilidad lanzada contra Israel este año, no es por Gaza, es por Israel. Siempre ha sido por Israel, por la existencia misma de Israel. Y les digo lo siguiente, hasta que Israel, hasta que el Estado judío reciba el mismo trato que las demás naciones, hasta que se drene esta ciénaga antisemita. Los consideraremos a ustedes de ideas afines nada más que una farsa. Habida cuenta del antisemitismo en las Naciones Unidas, no le ha de sorprender a nadie que el fiscal de la Corte Penal Internacional, uno de los órganos afiliados a esta organización, esté pensando emitir una orden de detención contra un servidor y contra el ministro de Defensa de Israel. Yo, el líder democráticamente electo, bueno, nosotros dos, los líderes democráticamente electos del Estado Democrático de Israel. El fiscal de la Corte Penal Internacional se apresuró a emitir juicios. No nos ha tratado con sus tribunales independientes como se trata a las demás democracias. Y es difícil de explicar esto más que porque hay antisemitismo puro y duro. Los verdaderos criminales de guerra, damas y caballeros, no están en Israel, están en Irán, están en Gaza, en Siria, en el Líbano, en Yemen. Aquellos de ustedes que apoyan a esos criminales de guerra, aquellos de ustedes que apoyan al mal en lugar del bien, que prefieren la maldición en lugar de la bendición, aquellos de ustedes deberían sentirse avergonzados. Pero les tengo un mensaje. Israel ganará esta batalla, ganaremos esta batalla porque no tenemos otra opción. Después de generaciones en las que nuestro pueblo fue masacrado, asesinado y nadie alzó un dedo para defendernos, ahora ya tenemos un Estado, tenemos un valiente ejército, un ejército de coraje incomparable y nos estamos defendiendo. Como dice en el libro de Samuel en la Biblia, Netaj Israel, la eternidad de Israel no perecerá. En la travesía épica del pueblo judío desde la antigüedad, en nuestra Odisea, a través de las tribulaciones de la era moderna, esa antigua promesa siempre se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta la eternidad. Tomando la frase de un gran poeta, Israel no se irá tranquilamente. Hacia la noche, nunca tendremos que alzarnos contra la muerte de la luz, porque la tortura de Israel, porque la antorcha de Israel se corrige la interprete, porque la antorcha de Israel siempre brillará. Al pueblo de Israel y a los soldados de Israel les digo sean fuertes y valientes. <music> El pueblo de Israel vive hoy, mañana y por siempre. Gracias. En nombre de la Asamblea deseo dar las gracias al primer ministro del Estado de Israel.